Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Por favor, pueden escribir en el chat. Hay un botoncito para que activen su chat y ahí los puedo leer. Sí, hola Jordi, ¿cómo estás? Hola, profesor. ¿Me escucha? ¿Cómo estás, Gaby? Bien, te voy a cualquier cosa que quieran hablar o preguntar, el chat está activado, chicos, ¿ya? Ya. Entonces, por ahí puede ser. Vamos a esperar un poquito más para que se conecten Profesor, compañeritos. ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Me escucha, profe? Utilicen el chat, chicos, utilicen el chat para poder mandar mensaje para que los pueda leer y pueda así resolver todas sus preguntas. Si les activo su micro a todos, va a ser un gran problema, ¿no? Todo el mundo va a querer hablar y va a ser muy difícil. Vamos a esperar un minuto más, ya un minuto más para empezar con todo lo que tenemos que decir hoy día. Listo, bueno, parece que vamos empezando ya. Igual esta reunión está siendo grabada. Entonces, después de que termine, se las voy a pasar también por el WhatsApp, por el grupo. Buenos días, están ingresando. Como les he dicho, chicos, pueden utilizar el chat para poder preguntar cualquier cosa, ¿sí? Que nuestra comunicación sea por el chat, por esta vez. Si alguien quisiera hablar, me dice, profesor, quiero hablar. Y yo le activo su micrófono y me realiza la pregunta si quiere hacerlo en vivo. ¿Listo? Van ingresando, van ingresando.
Bien, bueno, entonces empezaremos, chicos, ¿ya? Antes de que nos gane el tiempo. Hoy día solamente la sesión va a durar 40 minutos. Como sabrán, bueno, casi todos me conocen, pero me vuelvo a presentar. Soy el profesor Henry Barrionuevo y este año voy a ser su tutor, ¿sí? Conmigo van a llevar el curso de trigonometría, ¿ya? Y bueno, esta primera reunión que estamos teniendo así es para que ustedes puedan conocer a alguno de sus maestros, algunas indicaciones que ellos les van a dar y pues realizarme alguna consulta de repente sobre todo lo que están pensando de cómo se va a llevar a cabo estas clases virtuales, qué van a utilizar, cómo lo van a utilizar, cómo van a ingresar, si las reuniones en vivo necesito netamente una computadora o puedo hacerlos desde mi celular. Entonces, para esto es esta reunión, ¿ya? Si no me puedes escuchar, de repente, conéctate audífonos, ¿sí? Si estás en el celular, es muy probable que sea porque no tienes audífonos. A mí me ha pasado. Entonces, si te enchufas audífonos, puede ser que te funcione. O de repente sal de la reunión y vuelve a ingresar. Así también se arregla. Bien, entonces vamos a conocer ahora a alguno de sus maestros, ¿sí? Que les van a enseñar durante este año. Entonces, estemos atentos, ¿sí? Muy buenos días, queridos alumnos de cuarto de secundaria. Quien les habla es la profesora de comunicación, Gladys Montesinos. Conmigo van a llevar los cursos de lenguaje, literatura y razonamiento verbal. Debido al impacto del COVID-19 en nuestro país y en el resto del mundo, la educación tiene que adaptarse a escenarios alternativos. Ayudados por la tecnología, lograremos desarrollar de forma apropiada el proceso enseñanza-aprendizaje, haciendo uso de aplicaciones y plataformas educativas. Bueno, chicos, a continuación les daré las pautas para que hagan uso de los cuadernos de lenguaje y literatura en forma apropiada. Tomen atención. Primero debe de ir la hoja de respeto. Seguidamente, la carátula, la cual contiene los datos suyos y los datos del curso. En la tercera hoja debe de estar escrita las normas de convivencia, que son 14. En la cuarta hoja va el separador que contiene los siguientes datos: primer bimestre, primera unidad, y los valores pertenecientes a esta unidad son los siguientes: flexibilidad y apertura y respeto a la identidad cultural. Las demás pautas las iré dando poco a poco conforme desarrollemos las clases, paso a paso. En lo que es el curso de razonamiento verbal, nosotros vamos a hacer uso de la guía de razonamiento verbal al 100% y también cuando se requieran vamos a utilizar fichas que yo les voy a ir proporcionando de forma progresiva, las cuales deben ser archivadas en su folder de razonamiento verbal. Bueno, chicos, hasta aquí me despido. Espero verlos próximamente en la siguiente conferencia. Chao. Bueno, listo, ahí tienen a la primera profesora, es la Miss Gladys, ¿sí? Les he explicado qué curso les va a enseñar, cómo van a desarrollar el curso y qué es lo que van a necesitar, ¿no? Si en caso tuviesen ustedes alguna duda más, pueden hacerla llegar por el chat ahora o de repente en el grupo de WhatsApp, ¿sí? La profesora también está agregada ahí. Listo, entonces ahora vamos a por la segunda Miss, por favor, estemos atentos. Hola, ¿cómo están jóvenes de cuarto de secundaria? Quien les habla es la profesora Rosdelia Bosacapera y enseñaré el área de ciencias sociales. Ya muchos de ustedes me conocen debido a que trabajamos desde que ustedes están en primero de secundaria. Muy bien, lamentablemente este año se ha visto interrumpida nuestra labor educativa debido a la presencia de este mal que aqueja a toda la humanidad, que es el coronavirus. Pero nos ha abierto las puertas para poder usar la tecnología en la labor educativa,
En este caso, lo haremos mediante una plataforma virtual que ya su tutor les hará llegar, ¿no? Que es el Classroom, y se les dará las indicaciones de su uso. Para lo cual yo necesito que ustedes participen activamente y me ayuden en lo que es la labor de enseñanza-aprendizaje de los nuevos contenidos de este año. Muy bien, yo les voy a enseñar lo que es el área de ciencias sociales, que se encuentra dividido en dos subáreas, lo que es historia universal y del Perú, y geografía y economía. En esta primera unidad trabajaremos lo que es historia universal, geografía y economía. Pero también les enseñaré el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Entonces, voy a llevar con ustedes esos cursos. Ahora, la presentación de su cuaderno que tienen que tener es la siguiente. Tenemos la carátula, la hoja de, primeramente, de respeto, su carátula, obviamente, de acuerdo al área que se enseña, las normas de convivencia que ya se les hizo llegar a través del WhatsApp y su carátula del primer bimestre, primera unidad, con sus valores respectivos que les haré llegar a través de la plataforma. Y aquí empezaremos el desarrollo del primer tema. Estoy muy feliz de trabajar con ustedes nuevamente este año y nos encontraremos la próxima semana para empezar esta gran aventura virtual y esperando, como nuevamente recalco, el 100% de su participación. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos pronto. Listo. Y esa fue la Miss Luz, ¿sí? También les ha indicado qué es lo que van a llevar con ella. Cómo va a ser el desarrollo del curso, ¿sí? Les ha explicado más o menos la estructura del cuaderno. Y bueno, como les digo, ¿no? Cualquier consulta por el chat. Si alguien quiere hacer alguna intervención, puede escribirla ahí. Puede poner, profesor, disculpe, quisiera hablar, quisiera hacer una pregunta, ¿no? No hay problema. Muy bien, entonces, por ahora estamos con la presentación de los profesores, de sus profesores que van a tener este año, con los que van a llevar los diferentes cursos. ¿Listo? Vamos con la siguiente, Miss. Muy buenos días, señoritas y jovencitos del cuarto año de secundaria. Soy la profesora María Luz Carcausto Quiñones y este año van a llevar conmigo los cursos de química y biología. Muy bien, jovencitos. Me emociona, ¿no?, estar de nuevo en contacto con ustedes, bueno, ya sea por este medio. Decirles, jóvenes, que conmigo van a tener los cursos de química y biología y los cuadernos deben estar totalmente forrados. Esos cuadernos deben tener un rótulo en la primera hoja con el nombre del curso y el nombre suyo con su respectivo año y sección. Muy bien. En la parte interior, en la parte interna del cuaderno, la primera hoja estará vacía. Es la hoja que llamamos la hoja de respeto, ¿sí? La hoja de respeto. Muy bien. La segunda hoja va a ser la carátula general. La carátula donde va a estar o va a haber un dibujo relacionado con el curso, ¿sí? Ahí van sus datos generales, el año, el colegio. En la tercera hoja van a colocar las normas, ¿sí? Se les ha mandado por WhatsApp las normas para que ustedes las copien y han adicionado unas más. Si por A o B tú ya la has realizado, la colocas a continuación. Y si no te alcanza C, aumentas un poco de hoja, pues lo pegas ahí. Muy bien. La cuarta hoja va a ser para la carátula de la unidad. En la carátula de la unidad, jóvenes, señoritas, ustedes van a colocar los valores. Tanto para química y biología, los valores son los mismos.
porque es el curso de ciencia y tecnología. ¿Qué valores vamos a tocar? Superación personal y el valor de justicia y solidaridad. Eso debe estar en esa carátula. Ya hemos, en esa carátula de la unidad ya saben que ponen primer bimestre, primera unidad y los valores que les acabo de mencionar. Ya en la quinta hoja vamos a empezar a trabajar. Hasta la cuarta hoja es para ambos cuadernos, tanto química y biología. En la quinta hoja para química, ¿sí? En la quinta hoja para química, ustedes van a poner, les he dejado una tarea, ¿sí? De la primera semana, que debe estar en sus folders. Es el listado de las características de los compuestos orgánicos. Esa debe estar en el cuaderno. Si ya lo has hecho en el cuaderno, muy bien. Si no lo has hecho y lo has hecho en unas hojas, ¿qué haces? Lo pegas, ¿sí? Luego tenemos lo que es el cuadro comparativo del grafito y del diamante, ¿sí? Eso les he dejado. También lo pegan en el cuaderno. Luego tenemos... anterior a ello tenemos el mapa conceptual de las propiedades del átomo de carbono. Entonces, en el orden que se les ha dado la tarea, la van a colocar en el cuaderno. Y en la siguiente hoja sería, ¿qué cosa? Se colocaría lo que es el cuadro de prefijos. Les digo unos prefijos de cantidad que vamos a utilizar bastante en química orgánica. Algunos ya lo deben haber hecho, porque el año pasado hemos hecho. Y si no lo has hecho, lo vamos a hacer conmigo en la primera clase virtual que vamos a tener. ¿Sí, jóvenes? Eso sería en el cuaderno de química. Vamos a ver el cuaderno de biología. En el cuaderno de biología... en la quinta hoja, ustedes, de hecho, que van a poner, tienen que poner el título, ¿no? De la unidad, ¿sí? Del capítulo 1. Muy bien. Y luego van a colocar la tarea que se les ha dejado ahí, una línea de tiempo de los científicos, ¿sí? Y luego viene el mapa conceptual de los seres vivos, ¿sí? El mapa conceptual de las características de los seres vivos. Muy bien. Eso sería todo lo que tienen que hacer para empezar lo que es las clases virtuales que vamos a empezar a partir del lunes, según ya les van a dar el horario respectivo para que nosotros realicemos nuestras clases. Muy bien, jóvenes. Para mí es un gusto, de verdad. Me alegra de poder... comunicarme con ustedes por este medio. Sigamos esforzándonos, sigamos cumpliendo con las normas de seguridad en este estado de emergencia que nos encontremos. Cuídense mucho, los quiero mucho y hasta la siguiente clase. Jairo, gracias por hacer ese rayón. Sabías que sale tu nombre cuando alguien hace cualquier anotación, ¿cierto? Bueno, vamos a ver, tenemos unas tres preguntas. La primera pregunta es de Maker. ¿Cuándo nos darán los horarios? Antes de responder las preguntas, saben que estas sesiones que estamos realizando por ahora son en esta aplicación llamada Zoom, ¿sí? A partir de la siguiente semana se van a utilizar las aplicaciones de Google. Entonces, lo primero y lo más importante que nos conviene a todos es que en estas aplicaciones ustedes no van a poder poner sus seudónimos, ¿sí? Van a aparecer sus nombres completos. Y así como ahorita Jairo acaba de rayar la pizarra, porque me doy cuenta yo quién ha sido, gracias a la tecnología, felizmente. Entonces, cada uno va a tener su nombre completo en las próximas reuniones, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Siempre, les he dicho, sean respetuosos. Listo, entonces la primera pregunta, ¿cuándo nos darán los horarios? Es muy probable que los horarios nos estén entregando el día viernes o sábado a más tardar, ¿sí?
Si se dan cuenta, hay varias personas que tienen, o varios alumnos que tienen hermanitos, y muchas veces hay cruce de horarios, de repente hay una sola computadora en casa, entonces se está viendo de la mejor manera para que no haya esos cruces. Caso contrario, existe algún cruce y alguien no puede ingresar a una reunión, siempre esta reunión va a quedar grabada y luego se les va a compartir a ustedes. La segunda pregunta que estoy viendo es, no tengo libro aún y hay tareas que están dejando en el libro. Bueno, no hay problema de eso. Cada profesor va a tener los libros de manera digital y es más que probable que de repente algunas páginas en las que dejen el libro de... dejen alguna página del libro, pues ustedes lo puedan encontrar escaneado en el aula virtual, ¿no? Entonces solamente podrían descargarlo y resolver desde ahí, ¿no? Entonces no va a haber problema en ese aspecto, ¿no? Quizás sí sería bueno o recomendable que tengas el libro más adelante. ¿Por qué? Porque te ayuda a tener la teoría, te ayuda a tener ejercicios resueltos. Pero los profesores te van a alcanzar el material, te van a alcanzar la página, ya sea escaneada o de repente en un link, y tú vas a poder visualizarla en cualquier momento. ¿Ya? ¿Las clases van a ser conforme al horario que nos dieron en el colegio? No, los horarios van a modificarse. ¿Sí? Entonces, ya se darán cuenta cuando les repartan el horario nuevo. ¿Ya? Y Maker, que intuyo, y es más, estoy totalmente seguro que debe ser Luis García, ¿cierto? Bien, vamos a dejarlo ahí un rato, vamos a continuar con el siguiente profesor. A ver un rato. Buenos días, queridos alumnos. Quisiera darles una calurosa bienvenida en este año escolar 2020. Quien les habla es el profesor Félix Néstor Yucra Montoya. Les enseñaré las asignaturas de razonamiento matemático y aritmética. La forma de cómo llevaremos el curso es el siguiente. Se llevará un cuaderno, el mismo que debe tener el siguiente orden. La primera hoja es de respeto, la segunda hoja irá dibujada la carátula. En la tercera hoja irán las normas de convivencia y en la cuarta hoja se llevarán el bimestre, la unidad y los valores asignados por el tutor. Este cuaderno servirá para pegar las prácticas que se realicen al igual que las tareas. De esta forma, podré corroborar la ejecución de las tareas a través de una foto o de un escaneo, los mismos que podrán ser enviados a la plataforma del Classroom. Durante las sesiones a tiempo real se tomará en cuenta la puntualidad y el respeto durante la transmisión de la misma. Las consultas por parte de ustedes podrán ser subidas a la plataforma virtual y serán respondidas a través de una imagen, a través de un video o a través de la sesión en tiempo real. Para culminar, quiero decirles, queridos alumnos, que me comprometo a dar el 100% para lograr los objetivos de aprendizaje que necesiten. Les envío un fuerte abrazo y gracias por su atención. Listo, y ese era el profesor Félix con el curso que les va a enseñar razonamiento matemático y aritmética, ¿cierto? Están tomando de repente algunas notas para realizarle la pregunta de repente a algunos profesores, ¿no? Que ya hice mi carátula, cuáles son mis valores, todas esas cosas, probablemente ahora no se puedan responder, pero sí ya las tienen anotadas para realizar puntualmente esa duda en el grupo de WhatsApp, quizás, ¿no? Listo, entonces ahora vamos con el siguiente profesor. Atentos todos. Hola, queridos alumnos, ¿cómo están? Soy el profesor Carcausto, ¿me recuerdan? Tuvimos el placer de trabajar solamente durante una sesión, pero en esa sesión pude ver que son unos muy buenos chicos, muy motivados, y estoy seguro que tienen muchas ganas de empezar a trabajar tanto como las tengo yo. En esta ocasión, saben que debido al estado de emergencia que vivimos en nuestro país, vamos a estudiar de manera virtual. Y la plataforma que vamos a llevar es la plataforma Classroom. En esta plataforma, como profesor, yo voy a dejar tus tareas, las cuales espero que las resuelvas a tiempo. Voy a explicarte lo mejor que pueda para que puedas comprender sin ninguna complicación el método en que tienes que resolverlo.
Para eso, por favor, espero que siempre estés conectado. Si es que no tienes tiempo de ver los videos en vivo, vamos a dejarlos grabados, ¿ya? También espero que lleves tu cuaderno. Ya sabes que para llevar tu cuaderno tienes que dejar la primera cara, y la primera cara tienes que hacer tu propia carátula, ¿no? Ya sabes el tipo de carátula que más te guste a ti. Y yo me encargo de darte el valor. El valor de la primera unidad es respeto por las diferencias. Muy bien, entonces crea tu carátula y en la parte de abajo, en una parte visible de tu preferencia, donde te parezca más conveniente, colocas el valor, respeto por las diferencias. Por favor, ya sabes que durante el dictado de clases van a haber sesiones grabadas, van a haber sesiones en vivo, y cuando estemos en las sesiones en vivo, espero que mantengas el comportamiento que siempre muestras cuando estás en el salón. Ya sabes, cuando el profesor está explicando algo, presta la mayor atención posible. Bueno, es todo lo que tengo que decir por el momento. Hay bastantes cosas que vamos a aprender, ya que estás en cuarto de secundaria. Vamos a aprender desde el pasado simple, el presente perfecto y muchos temas diferentes. Las clases las vamos a llevar en inglés mayormente, pero si veo que tienes dudas, tienes problemas, ya sabes que voy a recurrir al español también para no causarte estrés, ¿verdad? Lo que más me interesa es que aprendas y te sientas cómodo aprendiendo. Bueno, chicos, es todo lo que tengo que decir por el momento. Gracias por su atención y los espero en la primera sesión. Hasta luego. Bien, y ya escucharon entonces este año inglés con el profesor, con el teacher Juan Carlos, ¿sí? Vamos con el siguiente profesor. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Felicitarlos por llegar a cuarto de secundaria. ¿Quién les habla? Para los que no me conocen, soy el profesor Óscar Miguel Mamani Tapia, docente del área de matemática. Conmigo llevarán el curso de geometría. Bien chicos, ya sus tutores les han indicado las características que debe tener su cuadernito. Lo único que falta es colocar los valores, ¿no? Para nuestro curso de geometría, los valores de la primera unidad correspondientes al primer bimestre son responsabilidad, flexibilidad y apertura y superación personal. Entonces, con estos tres valores estaríamos completando nuestro cuaderno para poder ya trabajar nuestro primer tema. Chicos, decirles que vamos a trabajar nuestros temas del libro al 100%. Empezaremos con nuestro primer tema. Y utilizaremos también la información que se les ha mandado por las fichas de reforzamiento. Espero que las hayan sabido aprovechar, chicos. De ahí vamos a sacar una parte para poder trabajar en nuestros temas, ¿ya? Y vamos a hacer el reforzamiento respectivo. Si es que algún ejercicio no le salió, lo vamos a hacer. Jóvenes, los tiempos han cambiado, la educación ha cambiado, ahora es a distancia. Utilizamos medios diferentes para poder establecer la comunicación, pero vamos a sacar provecho de ello. Vamos a sacar provecho de ello. El aprendizaje no puede parar. Ustedes no deben dejar de aprender. Entonces, jóvenes, nuestro compromiso como profesores es apoyarlos en todo. Ustedes tengan confianza en nosotros. Pueden hacer sus consultas respectivas, por favor. No se queden con la duda. Siempre hagan sus preguntas. Y chicos, trabajaremos de esa manera. Y también decirles, jóvenes, que respetemos las normas que nos da el Ministerio de Salud. Respetando esas normas que nos da el Ministerio de Salud, las cosas pueden mejorar, ¿no? Pueden mejorar y muy pronto de repente nos encontremos nuevamente en nuestro querido colegio. Nada más, chicos, y estaremos encontrándonos en el desarrollo de nuestro primer tema mediante nuestra plataforma virtual, que ya se les va a indicar cuáles son las características para poder trabajar. Así que chicos, esperemos eso y nos estamos viendo ahí. Hasta luego, jóvenes. Listo, y fue su profesor Oscar con algunas indicaciones del curso que van a llevar con él durante todo el año. Bien, vamos con el siguiente profesor. Recuerden que si tienen alguna pregunta, escríbanla en el chat, por favor. Yo puedo ver sus preguntas, ¿sí? Aprovechemos el tiempo que tenemos ahora. Saludos, queridos alumnos. Soy Alan Castillo, profesor de Arte y Cultura. Conmigo vamos a aprender y aplicar diferentes técnicas artísticas
y a profundizar nuestro aprendizaje para ser mejores personas y expresar nuestros sentimientos. Desde hace mucho tiempo, la tecnología viene cobrando bastante protagonismo, nos mantiene informados y nos acerca con familiares y amigos gracias a páginas web, redes sociales y a videos. En esta oportunidad, utilizaremos Google Classroom como medio virtual de aprendizaje y WhatsApp para resolver dudas e inquietudes. Antes de despedirme, quisiera recordarte aplicar las recomendaciones impuestas para evitar la propagación del nuevo virus COVID-19. Lávate bien las manos, utiliza mascarillas o barbijos para salir y mantén tu distancia en sitios concurridos. No te preocupes, nos vemos pronto. Adiós. Listo, y ese fue el profesor Alan. Tenemos una pregunta, ¿cuántas horas al día será? No entiendo muy bien tu pregunta. ¿Quieres que te active el micro? ¿Para que puedas preguntar? ¿Sí? ¿No? No, dice. Bueno, ¿de qué hora a qué hora será, profesor? O sea, el horario que se les va a repartir más que todo es, o sea, al día no todo va a ser sesiones virtuales, ¿sí? Seguramente el día lunes tendrán dos sesiones en vivo con de algún curso, o de repente tres, pero no va a ser todo el día, ¿no? Porque también tienes que estar revisando tus tareas, revisando las actividades que van a estar en el aula virtual, ¿sí? Entonces, yo apenas tenga el horario, ¿sí? Apenas tenga el horario, yo se los voy a hacer llegar por el WhatsApp, ¿ya? Y más adelante, cuando ya estemos utilizando el aula virtual, todo va a ser por ahí. Cualquier mensaje, cualquier comunicado, siempre les va a llegar por ahí. ¿Sí? Los videos me aparecen, no sé si solo seré yo. Puede que sí los videos estén con un poco de retraso. Esto se debe más que todo a la red. De repente, la velocidad de internet ahorita está un poco saturada, ¿no? La red está saturada. Pero de todas maneras, no te preocupes porque el video se los voy a pasar, ¿no? Entonces, el video está grabándose desde mi computadora y en mi computadora está totalmente de corrido. Y cuando les pase el video, no lo van a observar así con retraso, ¿sí? Así que no se preocupen. Vamos con un video más, porque ya estamos en el límite de la reunión, el límite de tiempo. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta más, este es su último momento, por favor aprovechen. Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Soy el profesor Henry Barrionuevo y conmigo llevarán el curso de trigonometría. Bueno, para empezar, les explicaré un poco acerca del tema. Trigonometría pertenece al área de matemática y prácticamente todo está relacionado con triángulos, ángulos y funciones, que son temas que se irán viendo durante todo el año. Esta parte de la matemática tiene demasiada importancia en muchas áreas y profesiones, como por ejemplo la construcción, electricidad, telecomunicaciones, electrónica, medicina, astronomía, entre muchas otras. Como ya sabrán, se trabajará utilizando la aplicación Google Classroom, que viene a ser distribuido por Google. Dentro de Google Classroom, ustedes podrán tener material, tareas, cuestionarios. Se les podrá evaluar de una manera muy didáctica y muy fácil. Y para finalizar, haremos uso de una aplicación llamada Meet, la cual nos servirá para tener algunas sesiones en vivo en donde vamos a poder resolver algunas dudas y preguntas acerca del curso. Habrán algunas sesiones, algunos trabajos que se desarrollarán en el cuaderno y otros que serán en el libro. Para cada una de esas actividades se realizarán ciertas indicaciones. El orden del cuaderno es como ya lo conocen y seguramente sus profesores ya les han indicado. Al principio va la hoja de respeto, la carátula,
seguido de eso normas de convivencia y al final la carátula de unidad. Bueno chicos, sería todo por el momento y nos vemos en clase. Hasta luego. Listo, entonces chicos, por ahora, bueno, por hoy día, son algunos profesores, las presentaciones de algunos profesores que les van a enseñar durante este año, ¿sí? El tiempo nos está ganando, quizá tengan alguna duda más, de todas maneras, creo que va a haber mañana otra reunión, entonces pueden de repente alistar algunas preguntas para mañana, ¿sí? Y tenemos un mensaje de Luis García, un saludo de mi parte a todos mis compañeros. Bueno, listo, Luis García. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda quizás? ¿Algo que preguntar? ¿No? Listo, entonces, si no hay nada más que preguntar, de repente quizás las dudas recién salgan hoy día, ¿no? Mientras estén almorzando, mientras estén durmiendo, entonces piénsenlas, anótenlas y tráiganlas para la siguiente reunión, ¿sí? ¿Cómo se van a realizar los exámenes? Allá, en el Classroom hay una manera muy, muy divertida de tomar exámenes, ¿ya? Ya se les irá poniendo también algunos tutoriales en donde se les va a explicar cómo van a hacer los exámenes. En el caso de matemática, obviamente, vas a tener que hacer una resolución en tu cuaderno, quizá tomarle una foto y subirla al aula virtual. Esa podría ser de matemática, ¿no? Ya, ¿cómo entramos al Classroom? Muy bien, cada uno va a tener un usuario y una contraseña, ¿sí? Por ejemplo, si tú te llamas Juan Pérez, tu correo, o bueno, tu cuenta de usuario va a ser juan.perez@jcmaxwell.edu.pe. Y tu contraseña ya se te dirá más adelante. ¿Sí? Con esa cuenta y con esa contraseña, tú vas a poder ingresar al Classroom. También les van a hacer llegar un video donde explica cómo entrar, cómo configurar. ¿Bien? ¿Cuándo será la próxima reunión? Yo les voy avisando, ¿sí? De repente es mañana. ¿Cuándo nos darán el correo? Lo más probable es que sea viernes o sábado. ¿Sí? Viernes o sábado es el día y la contraseña también. La contraseña va a ser el DNI de cada uno, ¿no? Entonces, nadie tiene por qué tener la contraseña de otro. Listo, entonces, por hoy sería, lo dejamos aquí, chicos. Nos vemos mañana. ¿Sí? Cuídense. Cualquier cosita por el WhatsApp, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones, por favor. No quiero mensajes medio raros en el WhatsApp. ¿Ya? Ya vamos a salir al recreo, Jara, no te preocupes. Bien, entonces nos vemos. Atentos al comunicado de la próxima reunión. Hasta luego. Chao. Cuídense.